Hola amigas, amigos, bienvenida a nuevo video, nos dejan de suscribirse, que ahora esta mañana vamos a preparar aguachinca a estar comiendo. Hola, hola amigos, buen día, espero que se encuentren bien de salud, espero que Dios les bendiga su hogar. Hoy día vamos a hacer aguachinca para que mi mami vaya comiendo. De choclo. Ajá, aguachinca de choclo, ¿no mami? Ajá. Voy a ir a coger para hacer. Hoy día, un poco que el día ha amanecido lluvioso, las nubes también han bajado hasta el cerro. Estoy yendo a coger maíz para hacer la huachinca. Ahí tenemos maíz. Ya nos estamos acabando ya todo el maíz. Ya queda poquito nomás, ya miren. Queda poquito. Ahí está esto. Aquí hay uno más que vamos a cogerlo. Ya está, ya me cogí los choclos. Voy a sacar la caña para llevarla al chancho. Ahí está. Ya lo tengo ya la caña para el puerco. Se lo estoy llevando. Los chanchos acá por la zona comen bastante caña. Mi mamá dice que antiguamente con estos así pues engordaban al chancho. Aquí está mi chancho. Ahí está. Entonces, está caña. Come. Creo que se lo tengo que romper. Ya miren cómo come. Ya está, acá tenemos los choclos. Ahorita lo voy a despancar. Y acá está la calabaza. Vamos a hacer almuerzo de calabaza. Ahí está. La panca para el cuy. Y el choclo para comer. Ya está, ya lo desgrané. Ya vamos a hacer la huachinca. Sí. Ma, te cuento que soy experta en hacer huachinca, sí, ¿ah? A ver. Me sale riquísimo la huachinca para chuparse los dedos. A ver, vamos a ver. A ver cuánto de nota me pones, ¿ya? Ya. Me han dicho que me sale riquichichichimo. Vamos a ver la huachinca. Que necesitamos es huevo, choclo y aceite. Nada más, a eso se le dice aguachinca. Ya está, ya puse el sartén. Que se caliente un poco para echar aceite. Y acá ya está hirviendo mi caldo de gallina. Lo que ayer nos sobró, estamos terminándolo. ¡Ma! Sí. Lo que ayer le sobró le he puesto para hacer caldo de gallina. Hoy día vamos a acabar. Hoy día terminamos. Oh, yeah. Ya está caliente, ya voy a echarle aceite. Ya está caliente, ya voy a echarle aceite. En especial esto le gusta a mi cayol, ma, bastante. ¿Sí? Sí. A mí también le gusta. Le encanta. Y me halaga, pues ella me dice, mami, eres experta a hacer esto, me dice. Te sale bien rico, me dice. Ahí está. Ya lo vamos friendo. Así cuando lo estamos moviendo, van a ver cómo va quedando. Ahí está, miren cómo nos va quedando. Va cambiando ya de color. Estaba blanco, pero ahorita ya está ya como que cocinándose ya. Nos va a salir riquísimo. ¿Y el fuego? ¿Qué? Mi fuego falta. Tendré que traer más leña todavía. Ahí está, ya nos va quedando ya.
Miren el color. ¡Mamá! Mi sartén se está quemando. Pero mi aguachinca no se está quemando, solo no sé por qué el sartén se está quemando. Ya está dañado. No, todavía un poco falta la aguachinca. ¿De qué? Oh, ahora sí, ya está ya. Ahora sí, ya está en su punto, miren. Doradito. Ahora sí vamos a echar huevo. Voy a echar 3 huevos. El truco es echarlo todos bañados con huevo. Ahí sale riquísimo. Vamos a esperar un ratito que se cuaje. Y lo volteamos. Mírenlo. Y hay que mezclarla ya. Ahí un ratito nomás ya voy a esperar y voy a servir ya a mi mamá. El olor es increíble, riquísimo, deli, 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 deli. Rico, rico, rico está. Ya se cocinó, ahora voy a servir. Mamá, no sabes lo que me pasó. ¿Qué pasó? Según yo, buen chef soy, pero mira, me he olvidado de la sal. Y ahora, pues, échale. Pero esto tiene solución, pues, se le puede echar. Lo bueno que se le puede echar una pizca de sal nomás. Para su sabor. Ay, ahora sí. Si no me ibas a decir qué es esto. ¿Cómo te halaga tu hija? Me ibas a decir. Así es. Voy a servir. A Rus también le voy a invitar. Han preparado un piqueo antes del almuerzo. Uh-huh. Choclito con huevo. Exacto. Aguachinca. Hace mucho tiempo que no probaba esto y... temporada de choclo, pues solemos hacer esto. Aguachinca se come, pues, este tiempo. Ha salido muy bien con huevo, ¿no? Justo. Sí, justo, sí, con huevo sale rico. Rico, claro. Rico. Acá faltó su papita nomás, tal vez. No, así nomás, es riquísimo. Bueno, este es su ají, puedes acompañarla. Es como piqueo, pues, ¿no? O sea, uh-huh. Para quitar el hambre. Y se come calientito, porque si tú lo enfrías, ya no tiene sabor. Se pone chochoca. Michelle también quiere probar. Se puede. Está feliz. Así que está muy buena. A ver, seguramente muchos han probado, porque en temporada de choclo, pues, es normal hacer, ¿no? Sí. Así que, a ver, comenten si han probado con huevito. Es muy rico, les recomiendo. A ver, si hacen o no ustedes también. Claro, que nos comenten, que nos digan cómo se llama en sus pueblos, en sus departamentos, porque no creo que le llamen aguachinca nomás como nosotros. Sí, nosotros llamamos aguachinca. ¿Qué tal está, Mar? ¿Te gusta? Sí. ¿Está bueno? Sí, bastante me gusta a mí aguachinca. Hay que hacer también humita para desayuno. Ah, de ay, verdad, sí. ¿No? Humita, caspa. No, caspa humita, también. Humita para desayuno. Ajá. Así que moliendo, se sancocha y caspa sale. También. Caspa también, pues rico. Ajá. Ahí está, mamá, a Michelle le está embutiéndolo. A Michelle también le gusta. Le gusta, mira. ¿Y qué tal, ma? ¿Qué tal? ¿Rico me ha salido? Sí. ¿Rico, rico, rico? Rico, rico, rico. Ah, ya. Entonces, amigos, muchas gracias por seguirle a mi mamita. No dejen de suscribirse, de comentar. ¿Cómo lo has pasado el Día de la Madre? ¿Todo bien? ¿Algo faltó más? No. ¿No? No me ha faltado. Muchas gracias. Muy agradecida. Estoy ¿has feliz. Pasado feliz, feliz? Sí. Así que de paso, mándale feliz Día de la Madre para todos los que claro. Preguntes. Aunque sea pasado. Y para todas las mamitas, un feliz día. Muchas gracias. Muy agradecido. Chao. Será hasta otro video. Chao. Chao, chao. Ya nos vemos.